El Real Círculo de la Amistad acoge una exposición de Fernando Guerra Pérez Barquero de estilo Knife y que puede visitarse hasta el próximo 16 de junio. Pintor cordobés autodidacta, convirtió sus dotes artísticas con el paso de los años en su gran pasión, la pintura. Sus inicios fueron en la pintura naif, estilo muy colorista y costumbrista, y en la que aparecen prácticamente casi todos los rincones de Córdoba. Siempre en aprendizaje continuo, se formó con cursos específicos de arte monográfico en la Escuela de Artes y Oficios Mateu Inurria de Córdoba y con clases de pintura impartidas por Desiderio Delgado. Le gusta experimentar con las texturas, los colores y las técnicas, evolucionando así su obra naif a la pintura floral, con trazos sueltos y concretos que muestran la belleza propia de las flores, sin recargos ni artificios, de forma muy natural. En constante evolución personal, experimenta con la técnica del collage, combinando acrílico y óleos con papel, reconociéndose su habilidad para conjugar ambos elementos integrándolos en el cuadro. Y lo que es más novedoso, collage con telas de arpillera, impregnadas de certeras pinceladas de pintura, creando valoraciones impactantes por sus volúmenes y su plasticidad. Después de ese crecimiento artístico personal, símbolo de creatividad, inspiración y superación, vuelve con esta exposición a sus orígenes, con gran admiración y respeto por el excelente pintor Carlos González Ripoll. Y lo hace con una serie de obras alegres y espontáneas, de colores brillantes y contrastados, que de aparente sencillez técnica son fruto de un elaborado esfuerzo de expresividad, donde el color como protagonista y la utilización del detalle como factor enriquecedor de la composición hace que todo adquiera su razón de ser dentro de la historia pintada. Obra cargada de simplicidad y libertad propia del estilo personal del artista para ofrecer una visión de su ciudad natal, sincera y sin artificios, con una insólita capacidad para exaltar lo cotidiano que hace que el espectador conecte con lo que percibe por su retina y con lo que siente en su corazón.